Hello. Hello. Hi, teacher. All right. Nice to see you guys. How was your weekend? Word, word, word. Bored, huh? Bored and too short. Sí. I think it was too short. 2 days is not enough. We should take 5 days off and work only 2 days. Debemos de agarrar 5 días de descanso y trabajar 2 días solamente. Eso sería genial. ¿Ah, Sara? Nos acostumbramos demasiado. Sí, 5 días de, Sara, estoy diciendo 5 días de descanso y 2 días de work. Ajá. Sería genial. Bueno, después nos quejaríamos de que queremos descansar más, así que no, hay que Entonces, trabajar. hay que trabajar. Y de todos modos se siente Sí. Es más productivo uno. más Más productivo, sí, correcto. rápido los días también. Sí, correcto, sí. Se van los días más rápido. Exacto. Eso es lo que digo yo siempre. Ok, anybody had any problems with Good evening, teacher. good evening, sir. How are you today? Con la plataforma. Anybody had any problem with the platform? No. Okay. No. Yahaira no va a estar hoy con nosotros, dice, y hoy tenemos que llenar una La encuesta. encuesta, ¿verdad? Esa Sí. encuesta me parece que entendí de que lo íbamos a llenar con usted. Sí, correcto, sí. Ajá. Ah, Vamos a llenar como a las 8:20, no nos han dado hora, pero es requisito llenarla para el próximo módulo, sí. Yahaira dice que no va a poder estar y le voy a escribir que me llene la encuesta para a ver si nos ayuda con eso. Tampoco dijo que iba a estar, que a ver. Edwin dijo que no. Edwin Edwin. tampoco, sí, Edwin. Correcto. Ya tenemos dos. Edwin dijo que estaba enfermito. Había andado dando esa cosa, dolor de cabeza, dolor de todo. Los virus que andan. Sí, ajá. Es que está un poco peligroso eso, ya. Okay, let's do a review de lo que hemos visto hasta hoy. ¿Alguien me puede decir qué es lo que estaban viendo? Hello, Sandra. Hello, Hello, David. teacher. Se le ven los ojos tristes, Sandra. Sandra. Hello, teacher. Cansada, no el calor, teacher. Calor. Ya Sí. va a llover. Para que se ponga fresco. Sí. Dice que pensó que porque era la última clase. Ah, sí. Que no llueva, chale. Que no llueva, ¿verdad? Ahí No. donde está Carlos llueve cantaradas, como que ahí le sueltan la llave demasiado. Mire, el viernes ya ni pude terminar lo que estaba diciendo porque se fue la luz, se me fue el wifi My God. Ahorita acaba de y... comenzar a llover por acá. Sí, aquí estás comenzando a llover, va. Sí, ajá. Aquí creo que Aquí fuego va a llover porque era en calor. Brazas van a llover, sí. Y ahí, Sara, ¿dónde está usted? Ni café hay. Pues no, la verdad no. Hoy se han Yo olvidado de estoy usted. cerca de la Sacamí. Y lo recuerdo porque David dijo que él es de allá, pero aquí no llueve nunca, casi. O sea, hoy sí llueve, pero más noche, quizás. ¿En qué colonia vives más o menos, Sara? En la Santísima Trinidad. Ah, pero en la ¿Ah? Trinidad llueve seguido. No sé, yo lo siento, quizás me duermo, quizás me duermo. Yo estoy en Mexicanos, aquí por el hospital, casi, Metrópolis. Ah, pues esa no está Sí, tan estamos bien lejos. cerca. Ajá, entonces, pero no, aquí no. No hay señales de que quiera llover aún. Mejor porque se va la luz. Sí, es lo que pasa cuando se va. Martha, ¿cómo está? Muy bien, teacher. Excelente, ¿cómo estuvo su weekend? Ay, pues cansado. Haciendo muchas cosas en la casa, lavando. My goodness. Pero la lavadora, ¿verdad? Con ¿O todavía sigue mal? a mano. Sí.
Vamos a tener que hacer una co colecta aquí para comprarle una lavadora a Edmar. ¿Verdad? Sí, me Que parece dañe la bien. ropa, dice Marta. ¿Ah? Daña la ropa, dice que por eso no le gusta. Ah, sí, solo baña la ropa. Ah, ya. Ok, ya. Sí, es cierto, sí, porque si es mecánico, la lavadora no hace nada, ¿sí? Saca la misma, No. ¿sí? Pero sí, Mira, las las cobijas y todo eso mucho estira. cuestan. Estira las camisas. Sí. Sí. Hay que comprar las más pequeñas. Mejor a mano. Sí, pero ¿y el tiempo? Sí, pues sí, pero es mejor a mano. ¿Y los pulmones? Cabal. Bien. ¿Qué pasó? Todo eso hay Cuídense. que ponerse a pensar. Cuídense. Todo eso hay que ponerse a pensar. Vamos Prefiero a hacer una colecta entonces. gastar luz. Prefiero gastar luz o gastarme los pulmones. La Sí, luz eso ahí se va a sí. quedar. La luz ahí se va a quedar y yo voy a terminar. Así, el tiempo que la lavadora está lavando la ropa, yo estoy con mi familia. Estoy teniendo cena. Me voy al parque los domingos, dejo la lavadora ahí y me voy al parque. Sí. Sí, cabal, sirve mucho, la verdad. Hay más. Pero se le olvida tender la ropa cuando uno sale y la deja lavando Eso tiempo. sí, a mí me ha pasado. Y agarra mal olor. A La mí me ha tiene que volver pasado. a lavar. Les hace falta la secadora. Yeah, it happens to me, yes. No, ya Two el days pa secadora ya no, later. Carlos. Two days later, I go and see the washing machine and it's full of clothes and stinks. O sea, apesta ya. Tengo que lavarlo otra vez. Eso es cierto, sí. Pero los que viven con alguien así, eso no tiene que pasar, porque la lava y el otro la saca, ¿sí? ¿O no? Pero mi ayudante no, mi No. chuchel. No, eso, ahí hay que hacer algo. Sí. Hay que despedirlo, sí. Vea, no Sí. hay que darle de baja. Hay que darle de baja, sí. Sí, no. No ayuda en Ok. nada. Aunque okay. David está bien serio y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Así se ve bien serio, Sí, en serio, dice, quizás él es el que deja la ropa allí, ¿verdad? ¿va? No, es que acaba de terminar una semana pesada de impuestos y con el nuevo sistema de las AFP y el seguro, un dolor de cabeza. ¿Y está aprendiendo el nuevo sistema o ya lo conoce? Es Es cierto. que el AFP y el seguro se unificaron. Ajá, entonces estuvo dando muchos problemas en las plantillas al unirlo, al subirlo. Pero ya pues ya ahora vencían y ya el fin de semana se tuvo que trabajar en eso. Es bien complicado eso. AFP. Yo nunca dije que me quitaran el dinero. Jamás no me pidieron permiso a mí. Jamás me dijeron, mire, le gustaría que nosotros agarráramos el 80% de su dinero y el 20% se lo dejáramos. No, jamás me dijeron eso. Sí, Nunca. jamás, sí es. Y hoy salen con que no se puede. Esto le vamos a dar. Y mi dinero, no. Gastos administrativos. Y todo lo que se ganó en intereses de los préstamos que ellos hacen, en fin. O sea, ¿qué es eso? Es dinero que jamás se va a disfrutar. Y ya eso que hicieron de unirlo es para que toda la gente paga, porque mucha gente evadía ese de la AFP. Correcto. Ajá, es que solo presentaban el seguro social y el AFP ya no la presentaban y se agarraban ese dinero en las empresas. Sí, Y se lo pero hoy por descontaban al empleado. Es cierto, porque donde yo trabajaba 5 meses del año, solo 5 meses me pagaron AFP y los otros 7 meses me lo robaron. y a mí que nunca me pagan hasta hoy que Sí, hay gente que por años nunca les pagaron el y AFP. a mí. Hasta desaparecieron las empresas y ya no, ¿a quién le van a reclamar? Pues sí. Pero hoy sí lo unificaron, hicieron un solo sistema el gobierno y pues a ver qué tal. Pero es por lo mismo, tengo que esperar que la gente pague Sí, la correcto. ley. Pero Porque si hoy no pueden hacer las planillas de seguro, sino que si no pague ¿cuál está. gente?
Los patronos, digamos, pues las Oh, los empresas, todo. employers, los employers, Yeah. no el employee, el Yeah. employee siempre ha pagado, ¿verdad? We Yeah. have always paid our taxes, our dues, ¿sí? Sí, ahí es el employer. Employer, sí. Employer. Employer, yes. El employee es Employees. el que Ajá. sale perdiendo porque El gato. sí. Es que eso es lo que pasa cuando las empresas son mágicas, magas, pues hacen magia. Le dice, aquí está su dinero, hoy ya no está. Sí. Y usted se queda, oh my goodness, ¿cómo le hizo? Y dice, aparezcan otra vez. No, es lo malo que ya no podemos, solo podemos desaparecer, pero que vuelva otra vez ya no se puede. Sí. Pues Es magia, magia, magia. Hello, Damaris, how are you? ¿Cómo, how do you feel today? ¿Cómo se siente? Do you feel better? Más o more or menos. less. Mire, Freddy no está y él es el que dijo que le iba a reclamar por el internet, pero no está, no se preocupe. Sí. Por el internet tuve accidente. Oh, sí, ¿verdad? Ahora, declaró tercer año consecutivo, aclaró la red más rápida del Salvador. ¿Cómo fue eso? David no le No, gustó eso. David no le gustó eso. David no, ni Carlos tampoco. Güey. no sé, pero hoy nos declararon tercer año consecutivo como la Sí, red más rápida. un Sí, par pero de que la pringas declaren. y se va al internet. Es que hay una gran diferencia entre que la declaren y que le pregunten al usuario cómo está la red. En todo el país le hemos mandado a poner antenas. No, porque mi colonia no deja, no hay. Sandra, ahí sí hay. No, no dejan. Ahí me he encargado No. Ok, Sandra, ya Solo quedó. daba, solo ponían el, ¿cómo se llama? El Fibra recado. óptica. ¿Ah? ¿La fibra? ¿El qué? La fibra ¿Fibra? óptica. Ah, Es ya que por declaro. fibra óptica. Sí. Porque sí, al principio, no, dijeron que no dejaban entrar los. Solo estaba Flynet, Digilight. Sí, es verdad. Ahí no, deja, no habían dejado, pero como que ya pusieron la primera. Oh, no sabía yo. Sí, se Y han levantado muchas antenas. personalmente yo no he tenido problemas con el Claro, personalmente no, así es que No ha tenido. no he tenido así. El servicio, bueno, el customer service sí es malísimo. Bueno, usted no, Damari, usted es la excepción, sí. Usted es la excepción de usted no, pero el customer service es malísimo de Claro. Sí, no, o no quieren saber o no quieren informarle a uno de lo que está pasando, pero le dicen, no, así es y así es. Y que Hay le que vaya tirarlos acá. bien. ¿Mm? Hay que mandarlos a calle para que aprendan. Sí, no, así es. Así es que, sí, esa mala experiencia, pero de ahí el servicio, ya conectado el servicio, ya todo trabaja bien. Así es que, Sí. very good. Excelente. Bueno, ya casi estamos todos aquí, ¿verdad? Sí. Okay. Just a second. Estuvimos viendo de los prepositions of place. Hemos visto la estructura de la oración. Hoy es nuestro último día del módulo y tenemos que asegurarnos de que todo lo que hemos visto desde la primera clase hasta hoy nos ha quedado claro, porque el módulo 2 ya es otro o otros temas que vamos a ver, o el mismo tema, pero de diferente point of view, de diferente punto de vista. Punto de Y vista. sí, y es necesario que todos tengamos claro, no la compañía, ¿verdad? Que tengamos claro que los temas que hemos visto, y si algún tema no ha querido
no ha quedado claro, ya sea preposición, verbos, adverbios, el verbo to be, que es el más importante, information question, yes and no question, cómo establecer una conversación, cómo comenzar una conversación, cómo terminarla. Eso es bien importante porque más que todo el módulo 1, eso nos enseña que podamos establecer una conversación y que podamos presentarnos nosotros, saludar y poder despedirnos. Eso es lo que prácticamente el módulo 1, ¿sí? Si alguien no domina eso, si alguien no tiene todavía, no se siente bien presentándose, entonces lo dice y podemos dar un review. Pero si no, vamos a comenzar, Carlos y Dave, David. Ustedes no se conocen, van a encontrarse, se encuentran y van a decir dónde trabajan, qué es lo que hacen en su trabajo y cuántos años tienen, cuál es el número de teléfono. Emails no vimos, no creo que vimos los emails, la estructura de la email, pero la vamos a dar para que ya eso no sea un impedimento en el caso de que necesitemos dar nuestro correo electrónico. En el Gmail tenemos, por ejemplo, okay, entonces he puesto aquí unos signos que es importante saberlos. Por ejemplo, para leer este correo electrónico, lo vamos a leer a tenemos las uppercase y tenemos la lowercase. Uppercase son las mayúsculas. Serían las mayúsculas en caso de esta. Y la lowercase serían las minúsculas. Lowercase es minúscula, uppercase es mayúscula. El signo este nosotros lo leemos como at. Así decimos at, el signo at. Luego, este guión bajo le llamamos underscore. Underscore. Y el guión así le llamamos dash. Dash. ¿Sí? Eso le llamamos así. Entonces, mi correo electrónico sería uppercase V, Vidal, uppercase V, underscore, Machuca, uppercase M, dash, Antonio, at gmail.com. ¿Sí? Eso sería mi correo electrónico. ¿Ya? Eso sería como lo diría yo, at, underscore, dash, lowercase, uppercase. En caso de que tenga uppercase o lowercase. Usualmente hoy en día los correos electrónicos, si usted le pone uppercase, lo lee, le pone lowercase y también lo lee. No hay ninguna diferencia entre ellas, ¿verdad? Pero antes sí, si usted lo tenía en uppercase y lo ponía en lowercase, entonces la computadora no le leía su correo electrónico. Entonces, usted va a decir my email address. Vean que una es address, cuando dice my home address, ¿sí? Se escriben igual, pero my email address se dice y la otra es my home address. Si ¿Sí oye la diferencia, address y address, como cuando decimos nosotros desert y dessert? Sí. Son dos palabras diferentes y el acento que se le da es lo que hace la diferencia. Desert es el desierto y dessert es lo que come uno después de la comida, ¿verdad?
el postre. Yeah. Dessert y dessert. Entonces aquí lo mismo en address y address. Decimos my email address, my email address y my email address. Yeah. Cambia el acento. My email address, my home address. ¿Ya? Yeah. David, ¿estamos bien ahí? Sí. Ok, entonces, good evening, David. Can you please tell me your email address? Es my email Aló. address is Aló. Yes, Sí. My email address is email. Email address is Leiva 0793 at gmail.com. Entonces, el punto en cuando está diciendo el Gmail de ustedes es dot com. Yeah, dot com. Yes. dot com. Com. Okay, eso sería your email address. Ahora pregúntele usted a Sandra vía Toro. Hello, Sandra. Hello. What's your email? What is your email address? What is your email address? My email is Sanchez. My email address is. My email address it is. Is. Sanchez. Perdón. My email address is. My email address is Sanchez Elizabeth 151 at gmail.com. Very good. Ahora pregúntale a Damaris. Hi, Damaris. Where is your email address? Hi Sandra, my email address is Dalis Herrera at gmail.com. Very good, excellent. Ahora Damaris, pregúntele a Carlos Eduardo. What is your email address? My email address is ca2904889@gmail.com. Okay. Very good. Ahora pregúntele usted a Martha. Hi Marta, ¿cómo era? Okay. What is your email? Others. Pregunte otra vez, Carlos. Hi Marta, what is your email address? No, dilo bien, tranquilo, tranquilo, despacito, no tienes que hablar rápido. Despacito y que se entienda, ¿verdad? Ok. Hi Marta, what is your email address? My email is marta.diaz.3 4 5 duck 2 0 1
8@gmail.com. Very good. Very good. Thank you. Martha, pregúntele a Sara Almeida. Hello, Sara. Hello, Martha. What is your email address? My email address is almeidatobar@gmail.com. Okay. ¿Y ahora? Ahora pregúntense a Freddy Enrique. Hello, Freddy. What is your email address? My email address is lowercase f underscore Enrique at hotmail.com. Very good, excellent. Ahora a Freddy, pregúntele a Sandra Villatoro. Hello, Sandra. Hi. What is your email address? My email address is Sanchez Elizabeth 151 at gmail.com. Very good, excellent, good job. All right, vamos a hacer la encuesta. So, les voy a enseñar un video para que los que no, más o menos todavía no saben cómo hacerla, puedan ver el video y después el video les va a informar cómo es que la encuesta se lleva a cabo. ¿Ya? Ver. Segundo. Ok, just a second. Aquí está. Me avisan si no lo ven. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. No se mira. No se ve, teacher. Correo electrónico personal. Okay. La información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el. Ok, permítame. Just a second. No, esta no es. Un momento. Deportivo. Sí, acá está. Y just a second. Aquí vamos. Me avisan si lo ven. Sí. Okay. Desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionado por los pasos. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera la información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que se desea proporcionar a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el nombre. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita
y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. El nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de información, que es Inglés Corporativo Real International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de información. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta hacia enviar. Cuando ustedes han recibido este mensaje, por favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok. Hello, hello. Hello, hello. How are you? I'm doing great. How are you? Hello. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Menos mal que ayer me cambiaron el modem, ¿verdad? Yeah, that's right. Don't worry. Peor me ha ido, pero igual, ¿verdad? La vez pasada me acabé los datos gracias a Tigo y ahora no tenía nada, ni saldo, ni nada para poder avisar, pero gracias a Dios, aquí está, ¿ok? Así que sí me van a disculpar, ¿verdad? Que sí vamos a terminar 14 minutitos más tarde porque no quiero programar otra clase como la vez pasada me tocó. Okay, vamos a ver. Minutos, no me pude conectar, solo gasté mis datos. Okay, there we go. All right, entonces ya les llegó la la encuesta, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar la encuesta y aquí les voy a enseñar otra información que también es parte de, para que, déjeme ver acá.
Sí, esa es la información. ¿Por qué los iba a llevar? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿En qué? ¿En WhatsApp los iba a llegar la encuesta? Sí, ajá. ¿No? Teacher, good evening. La encuesta que dicen ustedes por correo, bueno, a mí no me ha llegado. Good evening. Yo lo recibí como de personal, de WhatsApp. Igual yo. Individual. Ah, es que cayó pero una en WhatsApp, pero no tira traía el link. Todo eso. Ajá, en WhatsApp no mandan el link para meternos ahí. No, pero es que esa era la de calificar, digamos, al teacher. En su correo electrónico. Pero después al personal también escribieron y me lo mandaron. Sí. Bueno. En WhatsApp. Lo que pasa es que... No, pero individual. Ahorita tenemos que buscarlos en el correo. No, también se puede en el que mandaron en el chat de WhatsApp a nivel personal. Lo que pasa es que tienen que darle leer más porque el link está casi de último. Bueno, no sé quién escribió ustedes, pero al inicio del mensaje aparece como un video de YouTube, que es la forma explicativa de cómo llenar la encuesta. Ya se los envié ahorita. Ok. El link. Lo pueden ver. Sí, Marisol Echeverría lo mandó, no sé, en mi caso, no sé en el de ustedes. ¿Ya lo ven ahí en el chat? Sí. Sí, ya revisé el chat de ella y sí, ahí está. No, ahorita en el chat de nosotros, ya lo acabo de enviar. Teacher, solo no sé si... Ya lo abrimos. Sí, aquí está la información que necesitan. Este es el que van a ver, este es el que van a ver, y aquí lo van a llenar y le van a tomar una fotografía y la van a enviar al chat. Entonces, esta es la información que van a ingresar ahí. Datos del curso, nombres de empresas, según esa form, en la orden de inicio, que es el 29750 840 8048 0096 2023. Luego, nombre del proveedor con el que se capacitó, inglés corporativo, Regal International, inglés principiante, módulo 1, del 19 de junio al 17 de julio, que es hoy. Es que yo creo que ellos preguntan, teacher, por ese correo que está mostrando usted que no les ha llegado para comenzar a copiar la información, por ejemplo, el orden de inicio. Aquí se lo estoy mostrando para que lo vean. Igual lo enviaron por WhatsApp. Sí. Ajá. Busca un chat y ahí está, de inglés corporativo y ahí te va a aparecer. Sí, en el que aparece como inicio de como un video. Ajá, ahí, bueno, a mí me lo envió Marisol Echeverría. Sí, es la que lo manda. Ajá. Ese es Freddy Vázquez, ese es, sí. Sí, ese es. Sí, ese. Pero una pregunta, teacher, el de la encuesta para de satisfacción suya, ese sí no sé cuándo lo enviaron, no me percaté de ahí. Ese lo enviaron a cada uno de ustedes. Lo que pasa es que no aparecía el nombre del teacher. Sí, aparecía, nosotros era que estábamos equivocados. Teacher, pero, usted. ¿Qué nombre era? Sí, ¿qué nombre es? Vidal Antonio. Ay, no aparecía, no, teacher. No, ahí aparecía otro. Otro sí, Antonio. Aparecía otro aparecía Antonio, pero no el teacher. Sí, ajá. Sí, aparecía otro, pero no era él. Le pegaste así. ¿Les llegó a ustedes? Sí, pero no aparecía exactamente su nombre. ¿Me aparecía puede enviar otro, el link? Tenía nombre Antonio, pero no era usted. ¿Me puede enviar el link? Sí.
Se le llegó. Ahorita se lo enviamos, buscándolo ando. Ok. Okay. Teacher, entonces aquí al grupo mandamos la captura, ya que ya lo realizamos. Sí, ajá, al grupo, sí, por favor. Ok. Please. Oswaldo, thank you. Sí. Yo no entiendo. ¿Qué es lo que no entiende, Damaris? Lo de la encuesta. La encuesta usted la va a llenar con la información que ahorita le envió Freddy al grupo. Y si no, aquí la estoy enseñando yo. Esta es la información que usted va a ingresar en la encuesta. El video. Pero, ajá. Es que lo que pues para llenarla no nos da la opción esa del, ¿cómo se llama? Aquí está. Ajá, vaya ahí. Ve aquí. Y de ahí aparece sí, donde para abrir la otra, para copiar y pegar, digamos. Como acá. No sé si esto aquí. Ajá, ajá, eso. Esto cuando yo les envié el vea, aquí les envió Freddy el enlace. Freddy envió aquí esta información. Esto. ¿Ya? Y aquí se la agarra información. Selecciona y se pega la información. Pero tiene que poner el deseo leer más. Sí. Y ahí usted solo selecciona y control C para copiar. Y lo pone aquí. Donde dice el nombre completo, el de nosotros. Teacher. Sí, ajá. Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Teacher, ahí le envié el link de la encuesta que mandaron, pero no sé si ya lo actualizaron y aparecerá usted. Ya, sí, ¿verdad? Sí, voy a ver. ¿Cuál es el nombre de tu profesor? Dice. Uh-huh. Aparece Josué Gustavo Cuellar, Juan Carlos Hernández, Carlos Alexander, Josué Armando, Jessica Ibet, Rafael Antonio Rodríguez Linares, José Francisco Alfaro Cruz, Julia Marleni, Carmen Idalia, Jessica Lisset, Diana Guadalupe, Jonathan Ríos, José Maximiliano, Saúl, Dula Rodolfo, Eric, Mauricio, soy. No me parece usted. Soy la de esa vida. Sí. Rolando Ernesto Cárcamo, Marta. No, Eugenia. No aparece. Ajá, no, no. Y hasta abajo estoy buscando, pero no. Apenas no lo han actualizado. Porque no. el único que tiene su otro nombre es Rafael Antonio Rodríguez Linares. Uh-huh. Que yo este seleccioné porque al inicio no me sabía bien su nombre. Mm. Pero entonces no, ahorita lo vuelvan a mandar. De igual manera, eso hice también. Yo también. ¿Qué seleccionó otro? Ajá, porque está ahí, la tendrían que volver a mandar. Uh-huh. No que nos entrevisten a cada uno. Eso. Sí, no está aquí. Jessica, Diana, Jonathan. Yo pensé que llamaba a Rafael Antonio, la verdad. Nosotros ese pusimos. Sí, no, no está aquí. Acá está
Aquí está el correo electrónico no compartido. Sí, no aparece. Vicky, Vicky. Thank you, Jocelyn. Thank you, Christopher. Thank you, Freddy. Ingresó el número. No. ¿Qué pasó? ¿No le agarra el número? No. No sé qué pasa. Okay. No le puedo. No aparece, teacher. No, no aparece. No. Voy a mandarlos. Sí. No va a aparecer en planilla tampoco, dice. Tampoco, tampoco. Ese es el problema, que no va a estar la planilla ahí. Van a decir que no existo. Teacher, y si no llenamos esa encuesta, no hay problema, porque yo no la llené, porque no vi su nombre. No, no hay problema, porque esta es nomás para ver cómo es que el maestro está dando las clases para ustedes, si está cumpliendo con esa clase o no está cumpliendo, pero no hay. Teacher, pero deberían de actualizarla para que la podamos llenar. Sí. Porque, bueno, en mi caso yo puse buenos comentarios y toda la cosa, y el otro maestro se alivió, ¿no? Sí. No, la verdad que yo había puesto ahí que quería que continuara con nosotros, uh-huh. Pero, ajá. Sí, ajá. Deberían de actualizarlo para que lo evaluemos. Sí, voy y es que aparte que era dado la opción de poner su nombre, porque no se podía. Sí, ajá, voy a comentarles eso, y después de la clase les voy a enviar eso. Por eso les pedí que me lo enviaran para poder yo hacerlo y ver que no se podía. Lo malo es que de la administración dicen, cualquier duda o comentario, escriban al privado, escriban aquí, y yo leí más bien que los compañeros habían puesto que no encontraban su nombre, y nadie contestó nada, entonces. No, yo fui la primera. Deben de ponerse las pilas en poner su nombre. Sí. Voy a hacer yo ese comentario, no se preocupen. ¿Y esa otra encuesta necesaria también? ¿Cuál? Esta de ahorita. Es así porque es para INSAFORP. Es que no la puedo llenar. ¿Qué es lo que no puede llenar? Dígame. Es que no puedo copiar ni pegar. Ni yo tampoco, Sandra, y lo que hice fue sacar la información en el cuaderno que tengo el apunte y después solo lo pasé y lo escribí. Oh.
Sandra, se va a, bueno, está usando computadora, ¿verdad? Sí. En la computadora abra WhatsApp, WhatsApp web. Sí, sí. Okay. Sí, aquí lo tengo. Ok, entonces cuando abre WhatsApp web, se le va a abrir, se va al grupo, ¿verdad? Al G1C dash P1-06 y luego allí se va al enlace que nos envió Freddy. Sí. Ajá, ajá. En ese enlace, vea, sale ese enlace aquí. Entonces, yo le hago leer más. Y ya cuando le hago leer más, ya yo puedo, ajá, vea, mire, puedo seleccionar esta información aquí, hacerle control C y la puedo pegar acá. Sí, la puedo pegar, permítame. Puedo pegarla donde yo quiera. Por ejemplo, la quiero pegar aquí, mire, la puedo pegar. Porque si me da la opción del consumo, ajá. Cuando la quiero como a sombrear así, todo me la sombrea y no me da. ¿A qué le da? Toda la página me sombrea. No está abriendo el correo entonces. No, no del no. Aquí del. Del teléfono. Del WhatsApp. No, porque no. Si abre esa página, mire. No, estoy en la computadora. Sí, le da, mire, da todas las. Espera. Ajá. Cuando le quiero subrayar el pedacito para copiarlo, no me lo da. Hágale doble clic a ver qué pasa. Ok. Vamos a intentar. Si no, ¿quién me lo llena? Haga algo, abra el, copie todo el texto, porque yo se dice en la bueno, el teléfono, copie todo el texto y váyase al blog de notas o a Word y ahí va seleccionando parte por parte. Para que no le cueste. Okay. Díganos qué está pasando, Sandra. Mande. Díganos qué está pasando para poder ayudar. Aquí matando. Vaya, Sandra, te lo mandé al grupo para que solo le des, selecciones el mensaje y le des copiar y lo pegues en cada una de las. Okay. Del. Porque solo esos dos creo que tenés que copiar, los demás. No necesita, digamos, el nombre de tu empresa, tu nombre. Uh-huh. El inglés corporativo, ahí aparece el nombre. Uh-huh. Y de ahí solo esos dos tenés que copiar y poner la fecha que ya automáticamente te lo tira. Aquí están en el chat del grupo. Uh-huh. Carlos. Mira, la terminó. Está. Y si no, que mande sus datos y otro se le complete ahí. También. Para no quedarnos ahí. Sí, porque no me dan lo que me mandó.
Hay que alguien se lo envíe por, al privado. No puede abrir lo que David envió. No. Entonces ese es otro. No, en el grupo en el grupo de WhatsApp te copia así como por separado. Entonces solo seleccionar el mensaje y ahí te va a aparecer la opción de copiar. Y luego te baja la del encuesta y solo le das pegar. O desde el cel también. Solo copia el link de una sola vez y que le tome captura a cómo llenarlo y ahí conforme la captura lo llena en el mismo teléfono. Sí, eso estoy haciendo en el teléfono. Pero de las dos formas estoy, de la ciencia. Y no tenés WhatsApp web, no. No. Ajá, es que así se te hubiese hecho más fácil de la laptop. Yo le dije que ahí se fue, me dijo que sí, que ahí estaba. Ah, sí, en la laptop estoy con... Es que le tengo abierto el del teléfono y aquí en la compu. Pero igual no... No me da. Voy a hacerlo desde el teléfono. Ahí está en el grupo, mandé la captura de cómo lo vas a llenar. Solo con esa captura y te guiando y lo llenas de ti, del mismo teléfono. Sí, ahí está. Provecho, Sara. Ya la perdimos. Provecho, Sara. Gracias, gracias. Salud. Salud. Ah, ya estuvo. Ya terminó. ¿Cómo estamos, Sandra? Aquí estoy, teacher, aquí estoy. Teacher, ¿cómo se dice cuando alguien estornuda y por decirle salud? Bless you. Bless you. Bless you. Bless, bless you. You. Uh-huh. Sí, dice bless. Achú. Bless you. Bless you. Y para decir buen provecho, enjoy. Enjoy. Por ejemplo, enjoy your food. Enjoy your food. Ese sería buen provecho. No sería disfrutar tu almuerzo o tu comida. Si lo traduce, sí, pero si lo interpreta, eso es. Buen provecho. Comprende, sí, en inglés. Sí, correcto. Buen provecho, sería. ¿Cómo estamos, Sandra? Sandra. Aquí voy, dicho. Teacher, ¿cuándo empieza el otro módulo? Ya me enviaron la información y va a comenzar. ¿Eh?
Yo le voy a decir cuándo comenzar. El otro módulo comienza, va a ser inglés principiante, módulo 2, va a empezar del 24 de julio. 24 de julio al 24 de agosto. Quiere decir que el lunes, viernes 21, 22, lunes, el otro lunes comenzaría. Entonces mañana ya no vamos a tener clase. No, mañana se puede ir para la playa. Y una pregunta, ¿y cómo sabemos, cómo decirle, que si nos aceptaron la documentación? Le hago la pregunta porque yo mis documentos los mandaron bien tarde y no sé si alcancé a tener cupo en el siguiente grupo. Y no me contestaron nada tampoco en el correo. Por eso es que se quedó esa semana, por eso es que la dejaron hasta la otra semana, porque hay unos documentos que no lo han recibido. Entonces, para que no se quede ni uno de ustedes sin continuar, entonces por eso es que se iba a continuar hasta otra semana. Si no, mañana comenzaríamos. Si estuviera toda la documentación y todos estuvieran ya el papeleo listo, mañana. O sea, no necesitaríamos de días, sino mañana seguiríamos. Pero así le pueden descansar. Se van para el Tunco. Gracias. Sí. Fíjense que a mi jefa estuvo mandando la documentación mía, mi información, y le preguntaba si estaba todo correcto o completo, y siempre le decía, le voy a informar después, y nunca le informaron. Sí. Y eso quiere decir que no sabe quién se le envió. No. Al correo que mandaron. Okay. No lo tiene, ¿verdad? Para. Es que mañana voy a ir yo a la compañía directamente a ver esa. Para enviárselo a usted. Perdón, Damaris. Ahí sí que. Se lo voy a solicitar a la jefa. Ok. Sí, para ver dónde fue que lo enviaron. Vaya, teacher, ya que va para la compañía de ahí, puede hablar con ellos de que tiene que darnos clases usted. Por eso es que voy a ir a ver qué, porque es que mi nombre no aparecía ahí en la. Ese sabotaje. Sí, no es justo. Teacher, bueno, lo van a reportar en la FP. Vea, como las papeletas de elección, ¿verdad? Bueno, no aparece ahí, pues voy a poner, cualquiera voy a poner. Teacher, la información mía la mandaron a una persona que se llama Marisol Echeverría. Sí, ella es la que está encargada de. Ajá, Marisol Echeverría punto PNI arroba inglescorporativo.net. Sí, sí. Ajá, sí. Pero no me contestaron nada. Nada. Nada, nada, nada. ¿Y no te pidieron que llenaras un formulario, Sara? ¿Y que enviaras no? Porque fíjate que no. A mí sí, en mi caso, la chera de recursos humanos de donde yo trabajo, ella no daba respuesta. Entonces yo va a escribirle hasta que enviaron los documentos. Si no me quedaba fuera. Ay, también. No, lo único. También a las personas que están ahí en el grupo, las demás chicas que aparecen ahí en el grupo, también ellos te pueden ayudar, porque a mí también me ayudaron. Ahí aparece una que se llama Mónica Flores, creo, algo así. Y esta otra, Carla, creo que es la otra. Te ayudan. Voy a ver si pregunto, porque no me contestaron nada. Entonces, como yo la mandé tarde, ¿verdad? Que ahorita. Porque habían dado, creo yo, que hasta el viernes, pero yo la mandé el sábado. Porque hasta el sábado todavía. Que ahorita no hay nadie de soporte, ¿verdad, Ali? No. Porque por ahí veía que a veces empezaban algunos de soporte.
Uh-huh. Es cierto. Ellos llegan hasta las 7 llegan. Pero bueno, si no, yo voy a escribir mañana a alguien de todos los que aparecen en el chat, a ver qué me dicen. Me avisa, nos manda un correo, porque este grupo sí, todavía no lo van a deshacer. Lo deshacen hasta que ya empieza el otro módulo. Este se queda todavía vigente hasta que empiece el otro módulo, entonces ya lo deshacen porque a ustedes los pasan al otro chat. O sea que si no me pasan al otro chat es porque me quedé fuera. No se ha quedado fuera. ¿Cómo está su... terminó todo la plataforma? ¿Aló? Teacher. Sí. Pregunta con respecto a lo del correo es... La que se escribe underscore es underscore. Underscore. Aquí no aplica la regla que es con la A. Under, ah, sí, under. Ah, es under. Ah, es under. Underscore. Uh-huh. Underscore. Okay. Sí, underscore. Sandra, yeah. Very good, excelente. Ok, entonces hoy sí ya nos podemos ir al break. Yeah. Yeah. Ok, voy a pasar lista y nos vamos al break. Carlos Alarcón. Present. Ok, Christopher Manuel Vázquez. Present. Here. Thank you. Damaris Lisette. Present. Damaris. Present. Ok, David Alfredo. Present. David, ahí estaba David. Present. Okay, thank you. Edwin Samuel. Teacher. Sí. Present. Es que creo que el Inter me estaba fallando. Okay, sí, ya le puse. Edwin Samuel. Present. Evelyn ya. Present, dijo. Evelyn Yajaira. Freddy Enrique. Thank you, Helen Saray. Present. Thank you, José Adonai. José Adonai. José Francisco. Jocelyn Tatiana. Present. José Orlando Barrera. Present. Thank you, Martha Esther. Here. Miguel Alexander. Nancy Virginia. Present. Osvaldo Vladimir. Here. Sandra Elizabeth. I'm here. Thank you. Sara Yamilet. I'm here. Thank you. Teófilo Leonardo. Ahí estaba Teófilo, se fue. Ok, Jacqueline Adriana. Y Marisela Stephanie. Present. Thank you. Ok, let's take a break. And we're coming back at, let's see, at 9:18. Enjoy your break. Thank you. Thank you. No, la popia no quiere venir, va. Yo creo que la he escuchado.
rapidito, ¿dónde la chucha? ¿Sabes qué va haciendo? Ella ha divertido porque no está en la gracia de que la lucha ya me dijo al volver a la gente. Pues cuando vino a la casa, ¿cuál es la forma de entrar con la mano? ¿Qué te gana? A la princesa, pues ya está muerta. No, la que se murió. ¿Hace cuánto? No, no me hace. A la chucha de arriba, pues. Yo, ella de vestido. Ya sí. Con la lucha le pegamos. Y la entraron. Que aquí se hubiera venido a matar, dije. Así, como que pasó con ella, todo que tiene miedo. Yo, el chambi, de igual lo que no tiene miedo, de arriba. No, 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 problema es que yo no pierdo, va a perder la vida, ¿eh? Giselle, deja basura de galleta. Deja galleta en la manita. Aquella recuadra. ¿Cuál es usted de botar? El señor se recoja lo que ha pasado. Pues sí. Pues sí, la ley. Ahora quiero matarme. Mira. Usted llega al encuentro de chambre y se va. Qué mejor ser tenido y respetado, mamá. A burlar. La cosa que me dio mal y se llegaba a echar y me gustó. Ahí deja de venir a visitarme. Pero cada vez que me ha dicho, es por lo de la muerte. Le hice vuelta y se vuelve a hacer chocar. Para acá les da porque a la mujer. Porque va a mí no me dice nada. Mire, me dio un chicho de ahí en su terreno y se lo está cubriendo. Dije yo, no decía el toque y no me decía nada. Y yo, me puse para atrás de eso, ¿no? No le puse atención. Igual la de abajo también tiene miedo con su chucho. Lo que fíjate es que el señor entiende. Porque el señor saca los chuchos cuando no hay nadie. O sea, sabe pues que los animales son animales. Entonces, vos te das todos los días que te muerdan. Pero el coquero. No, no, que yo de eso. Decía que me venía, que como que me tenía pegada aquí en el suelo. Tenía chicle. Ajá. Claro, claro.
No, hombre, el equipo iba a dejar el zapato. Se abrió la puerta y como vos decís, ya se ponen en cuenta y no estaba limpiando el plato. ¿Qué le hubiera dicho? Ay, sí, sí, siempre viene con un animal que cae. Ay, le hubiera cerrado. ¿Un animal que cae? Con la boca también. Ah. Sí, eso me dejó pensar también. Sí, ahí vas a salir un poco. Ay, pues no, mire. ¿Va a bailar? Va a bailar. Va a bailar. Este año enseñarme. Saludos, Pedrito, si logra ver este video. Tenemos o será que realmente es puesto algo mal. Yo creo que sí, que es un pero hello. 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 Hi, 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 hi. Okay. No creo. Thank you, excelente. ¿Le voy a enseñar algo? Marisela, Sandra, Freddy, Martha, José, David, Carlos, Christopher, Helen, Osvaldo, Eugenia, Edwin, Rivas. Hoy se fueron para la playa, ¿eh? No, teacher, aquí estamos. Ok. Hello, teacher. Solo porque se les olvidó el swimsuit, por eso es que no se fueron. Ok, entonces les voy a enseñar su nota final hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita. Se puede cambiar de aquí para allá, pero unos porcentajes.
pero su nota final para que vean ustedes, si alguno dice, mire, no sé por qué no me llama, por qué no me han llamado teacher o por qué no me ha llegado el correo, posiblemente esta sea la respuesta que anda buscando. Le voy a enseñar la nota final de cada uno de ustedes. Just a second. Sí pueden verlo, ¿verdad? Sí pueden ver esto, lo que estoy viendo yo. Sí. Ok, entonces, ¿se acuerdan que les dije al principio del curso que INSAFOR pedía el 80% de su nota final, tanto en la plataforma como en la asistencia? Entonces, vea, estas personas que tienen aquí más de 80 cumplen con ese requisito de la nota de la plataforma. Y los que tienen menos de 80 no cumplen con eso. Entonces ya, eso ya indica que va a haber algún contratiempo, ¿verdad? El que no cumple aquí. Todos los que están acá, se puede ver su nota. Y cuando, si lo ve de 80 para arriba, usted diga, hey, yes, me puedo ir a tomar un chocolate o un ice cream, me puedo ir a comprar un ice cream porque sí la hice. Esa es la primera parte. Luego le voy a enseñar la otra parte, que es la asistencia. En la asistencia, esto, todos los que están de verde son los que están bien con la asistencia ya, que tienen más del 80%. Por ejemplo, Christopher tiene 79.5, pero está de verde porque si se está todas las dos horas hoy, entonces llega al 80%, ¿sí? que requiere esa SAFOR. Por eso es que está de verde. A todos los que están arriba del 80% están bien, ¿sí? El que está menos de 80%, entonces va a haber un contratiempo, ¿sí? Los que están amarillos, este 77, que es Jocelyn Tatiana, posiblemente si está todas las dos horas hoy, va a llegar al 80%. Miguel Alexander, dudo que llegue, ¿ya? Al 80%. Que Teófilo, también, aunque estuviera las dos horas, también dudo que llegue al 80%. Y los demás, todos estamos bien, ¿sí? Todo lo que está en verde, esto es la asistencia, y lo otro que vimos hace un rato es la plataforma. Entonces, si usted tiene más de 84, de 80 en la plataforma, ya está bien. Si tiene más de 80 en la asistencia, entonces sí, de seguro va a ver su nombre en el módulo 2. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es lo que... Teacher, una consulta. Dígame. ¿Cómo se ve en la plataforma lo que nos explicó primero? Esto solamente lo puedo ver yo. Bueno, y ahorita que lo estoy enseñando a usted. La nota final, porque yo no sé si puede bajar, que yo la veo, no, la mía no la veo, porfa. ¿Y usted quién es? Maricela. Ah, Maricela, ok. Es que no la puedo... que le iba tarde. Sí. Sí, es que no se ve. Como estoy de último. Maricela, ok. Maricela está acá. Sí. Maricela, acá. Tiene 100%, Maricela. No me miraba, gracias. Sí, esa es su nota final. El 100%. Es la nota final. Y este dato lo agarro yo de acá. De acá. Del reporte que me da la plataforma. Sí. Y usted está Maricela. Está acá. Sí. Estas son las notas que ha tenido usted sobre de todas las actividades. Estos. Y entonces le da este porcentaje, 100%. ¿Ya? Maricela. Como le di eso, por eso. Le di eso, dijo, ah, pues ya estuvo, ya me desconecto, ya, para que. No, aquí después... estoy. Sí, ya. Aquí estoy, hombre. Aquí estoy. Sí.
Entonces, esa es su nota final. Congratulations a todos los que agarraron buenas calificaciones, arriba de 80. Ok, entonces vamos a seguir con el libro, porque tenemos unas cosas que no hemos todavía terminado en el libro. Vamos a ver lo que nos falta en el libro. Déjeme ver. Un momento. Un segundo. Okay, entonces esto es todo lo que vimos en el durante el curso. Vimos la primera unidad, se trató de Get to Know Someone, donde usted se presentaba y daba su nombre y hablaba acerca de su número de teléfono. Hoy practicamos la email address. Entonces vamos a hacer a ver si la habilidad ya la tenemos. Okay, vamos a empezar con David y Carlos. Se encuentran, no se conocen y se van a preguntar su información. Ya, y van a dar su información. Y luego se van a despedir. Acuérdense que está el nice to meet you cuando empezamos. Y nice nice meeting you too. Yes. Preguntan su número de teléfono. Ya aprendimos los números para decir número de teléfono. ¿Cuál es su edad? Su email address. Ya podemos saber del email address. ¿Dónde vive? Sí. ¿Y cómo se llama usted? Okay. David, empezamos. Sí. Uh-huh. Hi, David. No, usted no lo conoce, David. Ni uno de ustedes se conoce. Ah, ok. Sí, ajá. Se va a presentar. Va a saludar, se va a presentar. Y luego el otro se presenta y luego le pregunta dónde vive, cuál es su nombre, cuál es su dirección, cuál es su número de teléfono, cuál es su correo electrónico. Ok. Hello, my name is David. Hello, David. My name is Carlos. Ah, pero le tenía que preguntar what's your name, ¿verdad? Ajá. ¿Comenzamos? Okay. Lo voy a hacer yo primero con David, ¿ok? Y para que veamos el patrón que nosotros queremos. Voy a empezar yo. Hello, good evening. My name is Antonio. What is your name? Hello, Antonio. My name is David. Oh, nice to meet you, David. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Antonio. Okay. Hello, good evening. My name is Antonio. Hello, Antonio. My name is David. Hi, David. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, and where are you from, David? I am from San Salvador. That's great. And what is your telephone number? My number is 701-7-7-8-1-0. Very good. And what is your full name?
Ese que no es el mismo teléfono. Your full name. Full name. My full name is Vidal Antonio Machuca. Remember, first name, second name, first name, middle name, and last name. Ah, es Leyva Ortiz. Okay, Leyva Ortiz. Very good. And what is your email address? My email is Leyva 0793 at gmail.com. Very good, very good. That sounds great. And what do you do? What is your profession? What do you work? I work as accounting. Oh, as an accountant, very good. And what do you do at work? ¿Qué hago? Quiero ver. And my work is a country record, como conciliaciones bancarias. No me lo traduzcas. Okay. Sí, no. Accounting record. Oh, that sounds like a great job. And what is the address of the company? Es 103, perdón. Sería, que no me acuerdo cómo se dice 103. 103. Number is Avenues, perdón, Avenues 103 en, ¿qué más? En Colonia Escalón. Okay, and what departments are there in your company? In San Salvador. No, what departments are there in your company? Departamento. Ah, departamento. Es. Hey, mire, tenemos, aquí tenemos una, ¿cómo se llama? Una intérprete. Yes. Le está interpretando lo que yo estoy diciendo, ¿está bien? What departments are there in your company? Es my apartment is account. Okay, what departments are there in your company? So you have a accounting department, you have human resources, you have a marketing department, you have a production department. What departments do you have? Okay. Sería creo que bookkeeper, algo así, ¿verdad? No, dígale, Sara. O quién es. ¿Cómo dijo? Bookkeeper. Sí. No, pero espérese, vamos a tener la intérprete. Sandra, dígale lo que estamos preguntándole. Ahí ya me preguntaron. Mire, es que Sandra, cuando ella quiere lo que hace, cuando yo le digo, yo no sé nada, ¿sí? es rebelde. Ok, David, muy bien, buen trabajo, excelente. Vea, todo lo que está aquí, sí lo ve, ¿verdad? Get to know someone, todo esto le pregunté yo de diferente forma, ¿verdad? Get to know someone es donde nos presentamos nosotros y decimos cómo nos llamamos, pero yo le estuve preguntando eso. Ahora usted le tiene que preguntar a uno de sus compañeros las mismas preguntas que yo le hice, así como a su forma, pues, en a su manera. Nada más no le traduzca, porque si le traduzque, él, posiblemente la persona habla italiano y te habla español, no le va a entender de todos modos. Entonces, okay. Solo dígale en inglés, no le traduzca.
Vamos a ver, lo puse con Carlos, ¿verdad? Ahora a usted le toca, David, llevar la batuta como yo la llevé con Carlos y después Carlos con otra persona, sí. Ok. Ah, pero no le tengo que decir hello, Carlos, ¿verdad? Yes, no. Es el que va a comenzar. Sí, correcto. Hello, my name is David. What's your name? Hello, David. Good evening. My name is Carlos. How are you? Very good. And what is okay. What is through email? My email is ca29889@gmail.com. Where do you work? I work in Cocosur. ¿Cómo se dice? Como la edad, teacher, perdón. How old are you? How old are you? How old are you? You. Okay. How old are you? I am. Okay, perdón. I am 27. Years old. Yes. Years old. Where do you live? Where do you live? Live. Yes. Que no es una, no lleva una E y se dice. Lleva, pero ahí no se aplica la regla. Ahí se dice live. Ah, okay. Where do you live, Carlos? I live in La Libertad. Sería el otro como el departamento, ¿verdad? What department do you work? In my work, departments, maintenance, receptionist department. Okay. Creo que eso es. Nice to meet you. Nice to meet you, Carlos. Nice to meet you, David. Okay, very good. Excelente. Ahora le toca a ti, Carlos. Solamente déjame. Acuérdense que la. Lo que estamos ahorita nosotros ya no lo estamos aprendiendo, si ya lo estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido. ¿Ya? Y la introduction. Ya, tenemos estas partes aquí. Introduction es donde nosotros nos presentamos y decimos los greetings y todo eso, ¿verdad? Esa es la introduction. Y luego tenemos las take leavings son las despedidas, sí, las despedidas en el body de la conversación es donde nosotros hacemos todas esas preguntas que les dije yo, ya, yeah. Okay. Entonces en la introduction, cuando termina la introduction, usted dice nice to meet you, yes, nice, la otra persona le dice nice to meet you too. Yes. Nice to meet you too. Ya cuando usted le dice how are you,
ya no puede decir esto. Ese how are you tiene que ser después del de nice to meet you. O antes del nice to meet you. Hello, good morning. My name is Antonio. How are you? Oh, I'm doing fine. Well, nice to meet you. Nice meeting you too. Nice to meet you too. Y aquí, cuando termina, ya que terminó la información, y usted ya dice, nice meeting you. Nice meeting you. Yeah. Y el otro va a decir, nice meeting you too. Yeah. Esto, nice meeting you, que es diferente de nice to meet you, es nice meeting you, fue un placer conocerte. Fue un placer conocerte también, ¿sí? Entonces, acuérdese, después de la introduction, va el nice to meet you, nice to meet you too. El nice to meet you too es la contestación del nice to meet you. Y nice meeting you, nice meeting you too, es la contestación del nice meeting you. All right? Okay. Okay, very good. Okay, Carlos, entonces a usted le toca con Sandra. Y Sandra okay. Va con Marta, Marta con Sara, Sara con Freddy, Freddy con Damaris. ¿Quién comienza? Yo. Okay. Hello, good evening. My name is Carlos. Sandra. Hello. Pensé que me iba a preguntar mi nombre. Hello. My name is Sandra. Sí, le tenía que haber terminado el nombre, pero como no se lo preguntó, entonces usted... Hey. Uh-huh. Sí, sí, sí. Le dice, hi, Carlos. My name is Sandra. Hi, Carlos. My name is Sandra. Nice to meet you, Sandra. Estoy escuchando mucho name. 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 Uh-huh. Nice to meet you, Sandra. Nice to meet you too. How are you? Carlos. Good, and you? Good, thanks. What are you from? Where? I'm from in San Diego. Where are you from? Hágalo despacio, Carlos. Despacito, despacito. No tiene que volar, tranquilo. Where are you from? Where are you from? I'm from in San Miguel. Mm-hmm. What is your work? I am work. Espérese, no le pregunto bien. What's your work? No, nada. Para preguntar qué es lo que hace. What do you do? Esta es la pregunta para preguntar qué es lo que hace ella. What do you do? Y ahí le dice ella qué es lo que trabaja. ¿Sí? Otras veces lo va a escuchar también. What do you do for a living? Yes. ¿Qué haces para ganarte la vida? Sí. Ese sería diferente. What do you do? Lo puedes decir. What do you do? ¿Qué haces? Yes. Con respecto al trabajo, ¿verdad? What do you do? ¿Qué haces? Y si okay. No, what do you do for a living? Que es lo mismo. Okay. ¿Cómo te ganas la vida? Sí. Entonces, sí. Ese es como lo voy a preguntar, Carlos. Y también, teacher, ¿no? What do you work? No. No, no tiene sentido. What do you work? Ah. No tiene sentido eso. Oh. Uh-huh. Eso es español. Where do you work? Esa es la dirección ya. No es que lo que de qué trabaja usted. Mm-hmm. Ajá. Esto sí se puede decir. Where do you work? Sí. Pero para preguntar qué es lo que haces o de cómo te ganas la vida, es what do you do o what do you do for a living. Ok, ¿y a Carlos? Ok, teacher. Pregúntele ahí. What do you do? I work.
Oh, Sandra. Sandra, ¿perdón? Está comiendo, Sandra. Préndeme la cámara. Es que no la pude. Ah, ya. Okay. What did you do? ¿Qué hago? Concéntreme, concéntrese en esto. Y si no, se lo damos a Freddy. Si se está haciendo algo, se lo damos a Freddy porque estamos perdiendo el tiempo y no van a poder pasar los demás. ¿Sí? No, es que estaba leyendo las oraciones que tenía. Ok, vea. En el what do you do, le está preguntando él qué es lo que hace usted, ¿verdad? O de qué es lo que trabaja. Uh-huh. Entonces, usted como es una secretaria, dice, I am a secretary, ¿sí? Uh-huh. ¿Verdad? Esa es la única respuesta que puede dar, I am a secretary. No, lo demás que me estaba diciendo no tenía sentido. Entonces, según lo que le esté preguntando, así usted contesta, ¿sí? Entonces, ok, Carlos, vuelve a preguntarle, what do you do? Yeah. What do you do? I am a secretary. Okay. What is your department's English? Yes, teacher, pardon. ¿De qué es lo que sé? ¿O qué es lo que hago? ¿En qué departamento trabaja? Departamento se refiere, pero al lugar, vean, no es el departamento, digamos, como es. No. El departamento es. No, ese sería municipio. Oh. Sí, no, uh-huh. No, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que nosotros en el libro aprendimos eso, de diferentes departamentos de la uh-huh. compañía? Aprendimos del departamento de contabilidad, departamento de human resources, departamento de administration department, todos esos departamentos, a eso se está refiriendo Carlos, ¿en qué departamento trabaja usted? Sí, por eso yo me quedé, porque vaya en el, como secretaria, pero el departamento... digamos secretaria. Okay, sí. Ajá. Entonces, there is no department in my work. No hay departamentos en mi trabajo. Es solo en general, ¿sí? Uh-huh. ¿Pero quién lleva la contabilidad? Yo también la llevo. ¿Y quién hace los anuncios de qué es lo que hacen ustedes ahí? Pues vaya la contabilidad, también las el registro de pacientes. Ok. Okay. ¿Y quién hace el mercadeo ahí? ¿Cómo lo conocen los pacientes? También yo lo hago. Usted es la compañía. Es un iluso. Artodólogo. Sí, ok. Ok, Carlos. Pregúntale su correo electrónico, su número de teléfono, dónde vive ella. Bueno, ya dijo dónde vive. What is your email address? Uh-huh, very good. My email address is Sanchez Elizabeth 151. At gmail.com. Okay. What is your number phone? Telephone number. Sí. My telephone number is 7 9 3 8 6 5. Okay, that's it. Nice meeting you. Nice meet you too. Meeting you too, pardon. Okay, very good. Goodbye. Goodbye. All right. Bye. Goodbye. Okay, thank you, Carlos. Ahora, Sandra, a usted le toca hacer las preguntas. Con Marta.
Marta dijo. Sí, Marta. Hello, good evening. My name is Sandra. What's your name? No, what's your name no existe. Ah, perdón. What? What is your name? What is your name? Good evening. My name is Marta. How are you? Good, and you? Good, and you? Very well. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your cell number? My second number is Steph. Pardon? Is it Steph? Cell? Mm-hmm. Cell number? ¿Me está preguntando de mi apellido o mi segundo nombre? Sí, ella no habla español, ella. Usted solo inglés habla. Yeah, le puede decir, can you repeat the question, please? Can you repeat the question, please, dígale, Marta. Can you repeat question? Please? What's your cell number? My telephone number. Yeah. My telephone number is 79 96 0966. Well, thank you. How old are you? Come on, teacher. How old are you? Yes. No sé cómo decir. How old are you? How old are you? Yes. ¿Cómo responde eso, Carlos? I am. There we go. Mm-hmm. I am. A Carlos lo oí diferente, pero ya vi. I am. Es diferente voz. I am 28 years. Old. Mm-hmm. Where do you live? I live in San Salvador. Okay, very good. What is your Gmail address? My email address is martadiaz.3452018@gmail.com. Oh, nice to meet you, Marta. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oh. Ese para nice meeting you. Nice meeting you too. Oh, thank you. Bye. Bye-bye. Okay, Marta. Bye. Bye, Marta. Bye. Okay, Marta, le toca a usted. ¿Con quién, teacher? ¿Con quién le dije que iba? No me recuerdo. Ah, con Sara. Con Sara, ok. Hola. ¿Y quién inicia, teacher? Ella, Marta, Marta es la que empieza. Sí. Good evening. What is your name?
Good evening. My name is Sara. What's your name? My name is Marta. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I am fine, thank you. Okay. How old are you? Excuse me, can you repeat that question, please? How old are you? Okay, I am 30 years old. And you? No, usted no le pregunta nada a ella. Ay, perdón. Where are you from? I am from. Mire lo que hizo Marta con usted, Sara. ¿No se imagina? Se emocionó. Se emocionó. Son los nervios, teacher. ¿Ah, sí? Lo siento. Fuera. Fuera. Okay. No, you're doing great. You're doing great. Tóquenle el chacal, por favor. I am from Ayutuxtepeque. Okay. What do you do? I am an accountant. An accountant. An accountant. Mm-hmm. Where do you work? My workplace is in Centro Comercial Multiplaza. Okay, what is your email address? My email address is almeidatovar@gmail.com. Okay, what is your telephone number? My telephone number is... No me lo puedo preguntar. Invéntelo. Es que no nos quiere dar el número de teléfono. Está bien, invéntelo. My number, telephone is 7603-9019. Okay, nice meeting you. Marta, bye bye. Bye bye. Yo no escuché que dijo nice meeting you. Nice meeting you too, Marta. Solo Marta, bye bye. Ya deja de molestar. Son los nervios. Dice, ya deja de molestarme. Ay, no. Oiga, pero vea lo que están haciendo. Están teniendo una conversación en inglés. Ya. Excelente trabajo, my goodness. Están sudando, pero este es el principio solamente. Very good. Good job. Ahora, Sandra, ahora le toca a usted comenzar la conversación. Ok, ¿y a quién le voy a preguntar? Pregúntele a Freddy. Hello, good evening. My name is Sara. What is your name? Hello, Sara. My name is Freddy. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? My from is El Salvador. Espere, ¿cómo está eso, Freddy? My from, ¿qué es eso? ¿Es el país? No, ¿cómo se dice, Sandra? I am from. I am from. ¿Cómo que my from? ¿Qué es eso? I am from. Fuera, ¿verdad? Fuera. No, es cierto. Fuera. Por burlarse. No. Ok. Where are you from? Pregunta otra vez. Ya tiene sueños. Oh. Where are you from, Freddy?
I am from El Salvador. Okay, what is your number telephone? Telephone number. What is your telephone number? My telephone number is 7900 6450. Okay, what is your email address? My email address is f_enrique2@com. What do you do? I am operations supervisor. Okay. Where do you work? I work in Credit Campo. Okay, Freddy. Nice meeting you. Nice to meet you too. No. Nice meeting. Nice meeting you. Dígale. Fuera. Nice meeting you too. Nice meeting you too. Perdón. Fuera. Nice meeting you. Yes. Okay, bye, Freddy. Okay, Freddy, ¿estás listo, Freddy? ¿Estás listo? Yes. Okay, con Damaris, please. Okay. Good evening, miss. My name is Freddy. What is your name? Hi, good evening. My name is Damaris. Nice to meet you. What is your full name? Freddy, no estás concentrado, Freddy. ¿Oíste lo que te dijo ella? ¿Qué te dijo ella? El nombre. No, lo sacamos mejor lo fuera. Sí, fuera. No. Ya le dimos muchas. Te dijo, nice to meet you. Sí. Ay. Vamos, sí, no, que siga mejor. ¿Quién quiere terminar la conversación con ella? Porque la vamos a tener ahí mucho tiempo. Freddy no está concentrado. Freddy ya está casi medio dormido. Sí. No, yo tenía que a mi hija, me estaba hablando aquí. Okay. Sorry. ¿Ya está listo? Yes. Ok, Damaris. Sorry. Give me another chance. Ok, another chance. Se quedaron en nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you too, Damaris. Very good. What is your full name? Otra vez, repetition. Repetition, le dijo, mire. ¿Y de dónde sacó eso, repetition? Yeah. What is your full name? Otra vez, le dije, repetition. What is your full name? What is your full name? My full name is Vidal Antonio Machuca Castillo. What is your full name? Ahí sí no entendí. Tu nombre completo. Tu nombre completo. My name is Damaris. Name. My name. Full name. Damaris says Guevara Herrera. Okay. Tell me, where are you from? I am San Miguel. And where do you live? Where do you live? I am a supervisor. Oh, no. No. No, where do you live? San Miguel. Okay. How old are you? Thank you. Hello?
Repítame. How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Tu edad? 13. Okay. When is your birthday? When is your birthday? Sorry. Tu cumpleaños. No problem. Ay, sí, me perdí. Okay. What do you do? What do you do? Supervisor. Okay, sounds good. Where is your workplace? Where is your workplace? I am company, Claro Company. Okay. What is your... Sorry? AU. What is your office number? I don't remember, tell me. What is your... What is... What is your... Am I address? Damaris, él está preguntando a usted. Ya le va a llegar su tiempo de preguntar. Ahorita solo conteste. So, a ver... Sí, entiende lo que están preguntando y contesta lo que están preguntando. Está haciendo un buen trabajo, pero no se dé por vencida. O sea, no, eso no sé yo. No, siga preguntando. O sea, tiene que insistir hasta que usted entienda lo que le está preguntando él. Sí. What is your office number? What is your office telephone number? My number for telephone is 775-331-0965. Okay. Nice to meet you, Damaris. Nice to meet you, Damaris. Era el último chance que le íbamos a dar y no lo está aprovechando, vea. Es la última palabra ahí. So nice to meeting. Gracias por ayudar. Nice meeting you. Yes. Okay. Nice meeting you. As nice meeting you. Mm-hmm. Nice meeting you too. Very, very good example. Good job. All right. Okay, entonces fue una de las mejores clases que hemos tenido, así es que estoy orgulloso de cada uno de ustedes. Este es el seminario que acabamos de hacer, donde usted brilló, usted enseñó lo que había aprendido, y como le dije a Damaris, le digo a todos ustedes, no se den por vencido. O sea, si no entiende, díganle, can you repeat it please, repeat it, las veces que sea necesario, hasta que usted venga y diga, oh, esto es lo que me está preguntando, ok, y comienza a decirlo. También evitemos traducirlo a las personas, porque entonces lo que hacemos es que la persona no haga el esfuerzo por entender, porque sabe que se lo vamos a traducir, y ya se quedó así y no aprendió. Entonces, eso es algo que tenemos que evitar, traducir,
como le dije a David, ¿verdad? No nos vayas a traducir lo que vas diciendo. Nosotros tenemos que saber lo que tú estás diciendo, ¿sí? Porque de eso se trata. Hicieron un gran trabajo para hacer primer módulo. Hicieron un buen trabajo, excelente. A cada uno de ustedes y nos vemos el 17, ¿verdad? Primero Dios. Ya les enseñé las calificaciones, ya saben los que ya están seguros de irse para el otro módulo y los que no, pues vamos a ver si les alcanzaron los minutos de esta noche, ¿ok? Voy a pasar lista y hasta ahí vamos a llegar. Vamos a ver, déjame ver, acá está la lista de asistencia. Y tengo a Carlos. Good night, teacher. Good night, and I see you on the 17th. Christopher Manuel Vázquez. Good night, teacher. Good night, Damaris Lizeth Guevara. Damaris, yo sé que ahí estaba. Damaris. Good night. Damaris. Okay. David Alfredo. Good night, teacher. Good night, Edwin Samuel. Good night, teacher. Good night, Evelyn Yahaira. No llegó. Y Freddy Enrique Vázquez. Good night. Good night. Helen Saraí Hernández. Good night. Good night. José Adonai Mendoza. No. Y José Francisco Hernández Ábalos. No. Jocelyn Tatiana. Good night. Good night. José Orlando Barrera. Good night, teacher. Good night. Martha Esther Ayala. Good night, teacher. Good night, Martha. Miguel Alexander Reyes. Nancy Eugenia Alvarado. Good night. Good night. Osvaldo Vladimir. Present. Good night. Good night. Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Nice meeting. You. Nice meeting you too. Okay. Sara Yamilet. Good night, teacher. Good night, Sara. Teófilo Leonardo. Jacqueline Adriana López. Y Marisela Stephanie. Good night, teacher. Good night. Have a good night, all of you. See you next Monday. Yeah. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thanks. We see you Monday. See you Monday. Next. Take care.